Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you Good evening, doing? teacher. Hello, hello, hello. Nice to see you all. How are you doing? Fine. Fine. Thank you so much. Thank you so much. And what about the rest? Osvaldo, how are you doing, Osvaldo? Good evening, teacher. Hello, hello. Mr. Santos, what about you? How are you doing today? That's fine. Excellent. Perfect, perfect, perfect. Good to know. Good to know. Welcome everyone who is joining. Thank you so much. Ms. Dora, what about you? How are you doing today? Hi, teacher. Good. Perfect, perfect, perfect. Welcome, welcome everyone. Thank you so much for joining. Okay, let's get started with, you know, as always, we're going to check on the attendance. So when you listen to your name, please remember to make an oral confirmation that you are connected and you're here in this session. Let's get started. Miss Dinora Pineda. Dinora Pineda, probably not right now. Dora Mary Beltran. Thank you. Felix Edgardo Escobar. Present, teacher. Thank you so much. Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres. Not at this moment. Lilian Saray Montes Galindo. I'm here, teacher. Thank you so much. Lisette Marisol Flores. I'm here, teacher. Marcela Ivonne Nerio. Marcela Ivonerio, probably not at this moment. María de los Ángeles Hernández Granados. María de los Ángeles, probably not at this time. Norman Sted Rivera. Norman Rivera, probably not at this time. Osvaldo Aristides Méndez. Present, teacher. Thank you so much. Rebecca Ivonne Rivas. Present, teacher. Thank you so much. Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you so much. Saúl Alfredo Barahona. Saúl Alfredo Barahona. Probably not at this time. Susana Betsabe Flamenco. Present. Thank you. Tania Karina Moreno. Tania Karina Moreno. This time, Tatiana Yamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Miss Vilma Contreras Umaña. Probably not at this time. Walter Alberto Tánchez. Present. Thank you so much. Walter Eleazar Morán. Present. Thank you, thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. Wilfredo Hernández Vázquez. Probably not at this time. Yesenia Carolina Lemus. Miss Yesenia Carolina Lemus, probably not at this time. And Zulma Beatriz Pérez. Zulma Beatriz Pérez, probably not at this time. Oh, es cierto, connecting the audio, I see. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. All right, people, welcome everyone to today's session. I am happy to see that you are connected and you are punctual to this. Before we get started with some information, I just have short announcements to make. I want to congratulate some people for completing the platform. Remember, it is important and that is a requirement to complete the platform that we have. Two people already complete all, so congratulations to all, and you have really nice scores. Now, nada más recordarles de
que tenemos que completar la plataforma, que es parte de los requisitos, que tenemos dos. Uno es completar la plataforma y otro requisito también es estar presente en las conexiones, en estas tutorías, en estas sesiones que nosotros tenemos. Así que les felicito porque han sido un grupo muy constante para conectarse acá, pero igualmente motivarles a que completemos la plataforma. Tengo dos personas que ya terminaron, ya mandaron las 5 tareas, ya hicieron el examen, el midterm, y ya hicieron el examen final y tienen 100, o sea, totalmente todo correcto. Así que felicidades, una de ellas está presente, creo que es Miss Dora Mary Beltrán, creo que terminó la plataforma, así que felicidades y muy bien hecho, muy buen trabajo. Y la otra persona creo que no se ha conectado todavía. Así que animarles a los demás, recuérdese, como les mencionaba, no es necesario que usted vaya completando la plataforma o esperando que nosotros hablemos de un tema para completar la plataforma. Si usted puede y tiene tiempo de dedicarle más a la plataforma, pues le animo a realizarlo. Así después, si hay dudas, aprovechamos este tiempo y pues maximizamos el tiempo de estar acá haciéndolo. Recuérdese que esta semana ahora es la sesión número 6. Quiere decir que para la semana 2, según cómo se ha distribuido el curso, nos quedan 2 sesiones más aparte de esta, ¿verdad? Nos falta la sesión 7, la sesión 8 y, si se recuerdan, la distribución que les mostré, en estas 2 semanas teníamos que completar sección 1, sección 2, sección 3 y el examen midterm. Quiere decir que el examen de medio curso ya se tendría que estar completando a más tardar mañana o pasado mañana, ¿verdad? Para no ir tan atrasado en las prácticas. Así que les animo de verdad a completarlos. Más después, quizás mañana voy a pasarles un informe para ver quiénes todavía van un poquito atrasados con el trabajo para motivarles. Así que si pueden trabajar en eso, perfecto. Recuérdense que son requisitos que nosotros tenemos. Ok, perfecto. Let's see. Is there any question before we get started? ¿Alguna pregunta de la sesión anterior o algo que quisieran comentar? No questions? Nothing? Nothing, nothing. Okay, before we start, just remember to help me please with the camera. Nada más pedirles su asistencia con la cámara, ¿verdad? Que recordemos que es uno de los requisitos que nosotros tenemos. Siempre tener nuestras cámaras activas para la práctica. Give me a second and I show you the information for today. All right, question, are you able to see the slide that I am projecting at this moment? Yes. Thank you so much. All right, thank you so much for your help in the confirmation. As you know, today we have session number 6, and you know, that is session number 6. And as I told you before, before or after this session, we're missing 2 more sessions for this week, and you are expected to complete section 1, section 2, section 3. That means homework 1, homework 2, homework 3, and the midterm. So let's get the objective to finish in 2 days, ¿verdad? Para no atrasarnos, les pediré de favor su colaboración para completar ya sea mañana, si usted puede, y si no, a más tardar pasado mañana, las 3 secciones, ¿verdad? Que sería sección 1, 2 y 3 con todas sus tareas respectivas y el examen de medio curso, que eso es lo que tenemos que ir completando para no atrasarnos y salir bien con el progreso de la plataforma, ¿right? And I thank you in advance. Les doy las gracias anticipadamente porque sé que van a tomar consejo y que yo sé que lo van a poner en práctica y van a trabajar en la plataforma. All right. Question before we move on. What were we talking about last class? Who remembers? Who remembers what we were talking about?
just one person. Hello, hello. Who can tell me who, what were we talking about? Where, teacher, where can I get? Ah, perfect. Y hacíamos la pregunta. Exactly. Thank you so much. We were asking questions, information questions, to discover the places in which you can obtain some products. And also we were talking about different products that you can obtain in those places. Like, where can I get, where can I get some bread? Where can I get a pill? Right? And you were saying that you can get a pill at the drugstore, and you, we were talking on this one. So thank you so much. Then that is correct. For today, we're going to be checking on prepositions of place. And based on the information in the platform, what prepositions did you study? Tell me, I'm all ears. Soy todo oído, los escucho. ¿Qué preposiciones han visto ustedes en el manual y en la plataforma? On, thank you. On mm-hmm. the corner of. On the corner of, uh-huh. Across next from. Next to, across from. All right, perfect. In, thank you. That is other possible preposition. Thank you, Mr. Walter. Check on this. Check on the illustration that is part of the platform. What is, what preposition is that illustration representing? Oh. It is on, all right, let me see. Let's discover. Thank you so much. That is correct, it is on. Check on the next one. What is it representing? On the corner of. On the corner of, thank you so much. Perfect, 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 that is correct. I go for the next one. What is this representing? Across from. Okay, across from, right? From. Across from. Thank you so much. Let me see on this one. Give me a second. Sorry. No, what's wrong? All right, this is it. Sorry, technical problems. Across from. What about on the next one? What is this representing? Next to. Next to, perfect, perfect, perfect. And check on the final preposition. What is this representing? Between. That's correct, thank you so much. We have on the corner of, across from, next to, and between. Thank you so much. Those are the prepositions we were checking and that you were reading platform. Check on this one. I have a map for you, right? And tell me, what places can you see in the map? Library, thank you. Uh-huh, thank you. High school. Uh-huh. Grocery stores. Thank you. Drugstore. Sports center, thank you, drugstore. Bank. And what about the boys? Thank you so much for the ladies. Thank you so much for the participation. But what happened to the boys? I cannot listen to the boys. Bar. Thank you so much. And the first one is bar. Thank you. Perfect. Excellent. Thank you. What else? What else? Sports center. Sports center. Thank you so much. Library. Thank you so much. And that is correct. High school, grocery store, library, hospital, shopping center. We have the bank, drugstore. We have a barber shop. Hospital. Thank you so much. Sports centers. We have a cafe and we have a bar. High school. Yeah. We have like a high school in one part. Thank you so much. Perfect, perfect, perfect. Now, if this is a map for any place, right? The name is not relevant, but that is all the places that are located on this street. Other important part that we need to pay attention to is the names of the streets. What are the names of the streets in the map? Second Avenue. Uh-huh, we have Pine Street. And what about the avenues? We have first Avenue and Second Avenue.
Thank you so much. First Avenue, and we also have Second Avenue. That is correct. Thank you so much. We're going to be checking on how to mention or how to explain the locations about different places. And for that one, we are going to be using the prepositions of place. Okay, give me a second and let me check on this. For example, if I ask you, and I will choose one person, I will choose Miss Maria Hernandez. Ahí me mensajeó y gracias por conectarse. Thank you so much. Miss Maria, hello, hello. Hello. How are you today, Miss? I'm fine. And sorry. Excellent. Thank you. Me too. I'm really happy to be here. Okay. So we're checking on this one on prepositions, right? We're going to report the different locations for the places that we have on the screen. Miss Maria, I ask you the question. Tell me, where is the hospital? What reference can you give me? The hospital is between in the library, and the barbershop, and at Pine Street. All right, thank you so much. That is correct. Between the library and the barbershop. Just remember, when we talk about the information on the street, we mention. All right, remember that when we talk about the information for streets, the preposition is on. Just remember on that one. For example, you say the hospital is on Pine Street. Nada más recordarles que cuando damos de referencia la calle sobre la cual está ubicado el lugar, la preposición utilizamos on. En este caso, the hospital is on Pine Street, ¿verdad? Todos los puntos de referencia podemos iniciar, si quisiéramos, por the location of the street. Pudiéramos quizás iniciar por la ubicación de la calle. Imagínese que usted se encuentra con alguien y le pregunta, ¿dónde está? Where is the bank? Y le pregunta, ¿dónde está el banco? Y usted le dice, a la par del súper. Ay, pero ¿y si la persona es nueva y no sabe ni dónde está el súper? Entonces va a ser bien difícil que podamos dar, que la persona se ubique con la información. So usually we begin with the name, with the location or the reference of the street, ¿verdad? Por eso se sugiere, no es incorrecto, pero se sugiere que iniciamos con la información de la calle, ¿verdad? For example, the hospital is on Pine Street, y después podemos agregar la información between the library and the barbershop. Entonces sí, ¿verdad? Porque recuérdese que las calles tienen un tramo bastante largo, pues entonces ya si le dicen a uno entre la biblioteca y la barbería, entonces ya tal vez la persona se puede ubicar más dónde está el lugar. But thank you so much. The information is nice. I will ask other person to continue practicing on this one. And for this one, I will choose... Let me see. I will choose Susana Betsabe Flamenco. Hello. Hello, Mr. Miss Susana. Tell me where is the high school? High school is on. ¿Qué es lo otro que dice? Quiero ver. ¿Qué dice en la otra casilla, perdón? In the yellow one, it says library, and below no. It says grocery store. No, or in the otra. En la que se ve moradita, cortada. Ajá, ajá. Yo creo que debe decir junior. Hasta ahí se acuerda, pero creería yo que dice junior high. Okay. Junior high. Uh-huh. O bueno, si no podría decir high school is on next. Mm-hmm. Library. Next to the library. ¿Será mm-hmm. next to the library? ¿O será across? ¿O será across from the library? Across from.
Across from, across from. The best option should be across. En este caso, el next to lo utilizamos cuando no hay nada entre medio de los dos lugares. Y en este caso, como la calle es como una división, por eso lo utilizamos across from. Entonces, podríamos decir, okay. The high school is across from the library. Okay. Thank you so much. I will choose Tatiana Jamilet. What other reference? Para este lugar tenemos, o para cada uno de los lugares, tenemos diferentes referencias. Miss Tatiana, where is the high school? Continuamos. Ya tenemos la primera. It is across from the library. What more reference? The high school? Across from grocery store. Across from the grocery store. Perfect. Don't forget the use of the verb to be. No olvidemos en esos casos el uso del verbo to be. The grocery store is, y de ahí utilizamos la preposición, across from the grocery store. Thank you. And I have one more, and I, for this one, I will choose Mr. Santos. Other reference, please. Ya tenemos que está al cruzar o enfrente de. What other reference can we make about the high school? The high school... Puede ser it's in, on the corner of. On the corner of, ajá. The shopping center. Okay, the shopping center. In this case, when we mention on the corner of, it is advisable, es recomendable, to mention the names of the streets. Para esos casos, como decíamos, veíamos los nombres de las calles, ¿verdad? Que eso era algo de lo importante o lo relevante que les mencionaba yo que identificáramos. En este caso, on the corner of, utilizamos las calles. Entonces, vea los nombres de las calles y formulemos otra vez la oración, please. Sería, is the high school on the Pine Street, the, on the corner of the shopping center. Okay. In this case, all right. Give me a second. I will write down the information. Déjenme escribir acá la oración para que tengamos referencia. Podríamos decir, the high school, oh, sorry, the high school is on the corner of. In this case, we make reference to the street, ¿verdad? Utilizamos, decimos el lugar, verbo to be, preposición, y luego mencionamos las calles, ¿verdad? Por ahí escuché que alguien me estaba ayudando. Continue, help me please. Yo voy a ser el secretario. Tell me. The high school is on the corner of the Pine Street and First Avenue. Thank you, Pine Street and First Avenue. First Avenue. Thank you so much. Perfect. Thank you, Mr. Osvaldo. I appreciate your help. Muchas gracias. Exacto. Así quedaría la oración cuando mencionamos on the corner of, ¿verdad? Mencionamos el lugar, the high school, and don't forget the verb to be. No olvidemos el verbo to be que es necesario para reportar la información, ¿verdad? The high school is on the corner of Pine Street, ¿verdad? Por eso tomamos de referencia a la calle, Pine Street, and First Avenue, ¿verdad? Que está en la esquina de la calle que se llama Pine, y la primera avenida. ¿Eh? Esa sería una tercera referencia para ubicar a la persona, si necesitara tal vez alguien referencia de cómo, de dónde está un lugar. I will continue and I will ask more people so we can practice more on this topic. Teacher, tell me, dígame. Por ejemplo, cuando alguien nos preguntara, digamos que está en llamada y nos pregunte, y no sepamos exactamente dónde está ubicado, podemos preguntarle, where are you? ¿A dónde está ubicado en el lugar? Ah, ok, perfecto. The question. Ya le entendí la idea. Déjeme ver. Si quisiéramos averiguar, para decir, hey, cabal, ¿y dónde estás? Como diciendo, ¿dónde está vos? Entonces podríamos preguntar, where are you at? Y utilizamos la preposición at, where are you at, right? Y eso sería como, ¿dónde estás? ¿Verdad? Porque tal vez usted ya con esa información ya le puede dar algo que le pueda ser de utilidad para ubicarse al lugar que destino, pues que la persona necesite. Where are you at? Thank you. You're welcome. You're welcome.
All right, let's continue on this one. I will choose Miss Lily Montes for the next question and for the next information. Miss Lily, tell me, Miss Lily, where is the, let's see, where is the drugstore? The drugstore is across from the barbershop. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. I continue with the next. Muchas gracias. Muy buena referencia. Voy a seguir pidiendo colaboración de alguien más. Mr. Norman Rivera, tell me, where is the drugstore? Otro, other reference point. Hi, drugstore. Yes, please. Okay. Wait. No problem, no problem. Drugstore is is in the corner of Second Avenue. Across from the cafe. Across from the cafe, all right? Just remember on this one, when you mention on the corner of, you need to make reference to the two streets, to the street and the avenue. So the complete sentence should be, the drugstore is on the corner of Second Avenue and Pine Street, to make the reference of the person. Just remember on that, the two streets, for the preposition on the corner. Thank you, but good job, perfect. I choose the person. Miss Zulma Beatriz Perez, I have a question for you, Miss Zulma. Hello, Miss Zulma. Hola. Tell me, hey, where is the sports center? The sports center is on Pine. No está entre la segunda avenida. It could be. It's possible. Yes. You can use the preposition on the corner. Podría utilizar on the corner of. O otro punto de referencia que no sea para las calles. Es posible. Le escucho. Tell me. Sería entonces, bueno, voy a decir esto. The sports center is across. Sería café, cruzando el... Across from... Coffee sería. In this case, a café. A café is okay. Across from the café. Café. Perfect. It's across from the cafe. Thank you so much and good job. I will choose other person to practice on this one. And for this, I will choose, let me see. I will choose Mr. Felix Edgardo Escobar. Mr. Felix, tell me, where is the bar? I need to go. I don't know why, but I need to go. Tell me, where is the bar? The bar is next to coffee. Next to the cafe. Cafe. Okay, next to the cafe. Perfect, thank you. Thank you so much. And just to almost finish up with this one, I will choose Lisette Flores. Miss Lisette, tell me, Miss Lisette, where is the grocery Perdón? Where is the grocery store? The okay. Se choca. No, bro. The cross store is on the corner of Pine Street, First Avenue. And First Avenue, thank you so much. Perfect, 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 thank you. And I will choose the last person for this practice. And I will ask Mr. Wilfredo Vasquez. Mr. Wilfredo, tell me, where is the barber?
Tell me. The question, where is the barbershop? Oh, where is the barbershop? Okay. The barbershop is on the corner Pine Street on Second Avenue. Okay. Between the hospital. In this case, should next. Next to the hospital. Next to the hospital. Thank you so much. Okay. Just remember the preposition on the corner of to use the complete expression, right? Nada más la preposición, recuerde, on the corner of. Porque creo que nos hizo falta un elemento. Thank you so much. Okay. Thank you. Perfect, perfect. Questions about this practice? Hello, everyone. I need to find out if there is any question. ¿Alguna pregunta de este ejercicio con el mapa que tenemos? Teacher. Tell me. Dígame. Y en el caso de esquina opuesta a, ¿existe o se tiene que tomar alguna referencia de las que están ahorita? Good question. Good question. Thank you so much. It is possible to say it. And in this case, we see, let me check on this one. Déjeme chequear por acá. In this case, you say opposite. For example, if I talk about the drugstore, right, on Second Avenue and Pine Street, and I talk about the sports center, I can make a reference about these two places, ¿verdad? Yo pudiera hacer una referencia de estos lugares, as you can see here, right? One is the drugstore and the sports center, ¿verdad? Que están como al cruzar, ¿verdad? O esquina opuesta, como usted lo menciona. In this case, I can say the drugstore is opposite the sports center. Así quedaría la oración. Déjeme por acá, le voy a, voy a hacer la oración por acá. The drugstore is opposite the sports center. Podríamos tener la oración para reportar que está esquina opuesta. Sería opposite. Esa sería la preposición que utilizamos. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. You're welcome. Welcome. Is there any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se podría decir, teacher? Bueno, yo sé que a veces se dice go ahead, ir derecho, ¿verdad? Ajá. Pero, como que si el local quedara al final de la avenida o al final de la calle. Okay. ¿Cómo se podría armar la oración? Okay, perfect. Let me see on this one. Déjeme hacer dibujitos por acá, a ver si puedo. Okay. Let's see. Okay, imagine that I am here. Imaginémonos que yo soy aquí, ¿verdad? Por la grocery store. Okay? And I ask you, digamos que aquí termina donde está el bar, ¿verdad? Acá sería mi punto de destino y digamos que ahí finaliza la Pine Street, ¿verdad? Que es la información que tenemos. Entonces yo le preguntaría, hey, where is the bar? Y usted me podría decir, ¿verdad? Le voy a pedir que me ayude con la información que conocemos. Y yo le pregunto, yo estoy aquí en la grocery store. ¿Cuál sería la primera referencia que usted me daría si yo le digo, hey, where is the bar? The bar is... Across from center. Thank you. And what about the reference on the street? Y si quisiéramos darla. Ahí. It's in the final of Pine Street. It could be. We can say it is on, la referencia general sería it is on Pine Street, ¿verdad? Porque es lo que conocemos. Si quisiéramos, como la información que usted me pregunta, como al final de la calle, podríamos incluir it is down the street. Esta información down the street se entiende que sería como al final de la calle, no tal cual como abajo, ¿verdad? No como en, no lo entendemos con el español, veía, camina hacia abajo, camina hacia arriba, que a veces nosotros así tratamos de dar direcciones y nosotros nos entendemos totalmente, ¿verdad? Pero si se le dice it down the street, entonces da a entender que está al final de la calle. Sí. Damos estas dos referencias, ¿verdad? It is on Pine Street
y después lo acompañamos, es decir, it's down the street, estamos dando el mensaje, pero tal vez estamos dando como, hacemos dos oraciones, ¿verdad? Si quisiéramos hacer una sola, con las dos oraciones que tenemos, las podemos transformar y hacerla solo una. Y muy, muy bien podríamos decir nosotros, it is down on Pine Street. Podríamos decirlo así, it is down on Pine Street. Y ya la gente entendería que está casi al final de esa calle, ¿verdad? Porque la instrucción que usted me decía, go straight, es como caminar recto, ¿verdad? Sin desviarme izquierda, derecha. Pero, ¿qué tal? ¿Hasta dónde? Pues me quedo a media de la calle o termino hasta donde va el tramo de la calle. Entonces, cuando usted le dice down the street, es como, hey, sigue como al final de la calle. Podría ser una referencia. Ok, thank you. You're welcome. You're welcome. All right. Any other question? Teacher, y finally, ¿no se pudiera utilizar ahí? It's finally, probably not. At the end is a possibility. La expresión, tal vez, at the end of Pine Street, tal vez pudiera ser una variante. At the end of Pine Street, podría ser. Pero la palabra finally, por la función que tiene, no puede ir en ese orden. Entonces no podríamos decir finally, ni final. Utilizamos at the end of Pine Street. Eso sería una expresión viable. O sea, como finally no es como por decirlo así, para hacer referencia a lugares. El detalle está que finally es más un adverbio. Entonces no nos sirve como preposición. Entonces, por eso le mencionaba que la categoría de esa palabra no entra en preposición como para utilizarla en este caso. Okay. Okay, no hay problema. Michelle. Tell me. Go ahead. Entonces, no estaba pensando en lo que le había dicho, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando utiliza go ahead es cuando yo quiero dar una dirección donde... cuando no estoy en el lugar. Y, por ejemplo, me encuentro a las afueras de San Miguel y me pregunto, bueno, ¿dónde está Catedral? Ah, camina recto de tal lugar, luego a la izquierda, pero no sé cómo formularla en inglés. Y luego, no sé, a tu derecha lo encontrás, algo así. Ok, perfecto. No sé si estoy equivocado. No, you are correct. You are correct, perfect. Te voy a hacer por acá, quizás voy a borrar, no, los de aquí arriba, weo. Quiero ver si los puedo borrar, let's see. Ok, perfect. Vamos a ver. In this case, it is possible, es posible. Eso, ese, le voy a explicar, no hay ningún problema, eso lo vamos a ver mañana más a detalle. Pero utilizamos un punto de referencia, ¿verdad? Si usted le dice como caminar recto de cierto lugar, entonces usted le podría decir go ahead on. Suponiendo igual, que digamos que yo quiero llegar al Sports Center y mi punto inicial es el Grocery Store. Entonces usted diría, go ahead on, y necesitamos la calle. Go ahead on Pine Street, digamos, ¿verdad? Entonces, independientemente si yo soy en Pine Street o estuviera en otra calle, si a mí me dicen go ahead on Pine Street, es como que la persona me está diciendo mi punto de inicio y que en esa calle que se llama Pine Street es que yo debo caminar, ¿verdad? Entonces, digamos que yo soy súper lejos de ahí, pero si usted me dice go ahead on Pine Street, ah, entonces es como que, ok, me tengo que ubicar, llegar a Pine Street y de ahí comenzar a recorrer el tramo que se me indica. Porque la otra variante pudiera ser es que usted me pregunta, where are you at? ¿Dónde estoy? Imagínese, yo le digo, I am in San Salvador. Y usted me quiere dar instrucción en San Miguel, entonces pudiera ser que me dé instrucción saliendo desde San Salvador, ¿verdad? Entonces usted me da todo y sería una lista larga, pero me puede dar la instrucción, ¿verdad? ¿Qué calle tomar y toda la cosa? Ya más específico, llegando al lugar, podríamos ya caer a esta instrucción que tenemos, go ahead on Pine Street, y de ahí, si digamos que quisiéramos que yo girara o necesito girar, entonces ahí podemos utilizar los infinitivos, que, así como vimos los infinitivos para dar sugerencias de medicina. Recuérdese que los imperativos nos sirven para dar instrucciones y direcciones. En este caso, si digamos yo necesito girar a la izquierda, podría ser turn left. En este caso, turn left, me voy a inventar la dirección, ¿verdad? On Second Avenue. Digamos que yo tengo que girar
en la segunda avenida. Avenue. Pero siempre utilizamos una instrucción de dirección, en este caso, y también lo acompañamos de una calle, ¿verdad? Para que sea más completa la información. Porque si yo estoy en la grocery store, si yo estoy acá, déjenme ver. Imagínense que yo estoy en la grocery store, por acá, y yo necesito ir hasta el bar. Y si me dice turn left, ¿verdad? Yo voy a iniciar en la grocery store. Pero si me dice turn left, ¿será que entonces tengo que girar hacia acá? Que sería si yo vengo en esta dirección, ¿verdad? ¿Será que tengo que girar hacia arriba en la high school? ¿O será que yo tengo que girar en la segunda avenue? Entonces, a partir de la instrucción, lo acompañamos de una calle. Turn left on Second Avenue, turn right on Pine Street, go ahead. Y lo último que daríamos es las preposiciones del lugar, así como esta. It is between the library and the barbershop, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces así podríamos dar ya direcciones, instrucciones de cómo llegar. Y por último, las preposiciones del lugar nos sirven para la ubicación, locación, location. Mm-hmm. But it is possible. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Tell me, Osvaldo. Referente a lo que estaba hablando Wilfredo, uh-huh. en yeah. la lección 3.9, uh-huh. las oraciones para dirección, que es el how do I get to, que how dice, do I get to, uh-huh. y el how can I get to, no se puede uh-huh. implementar esa, en vez del el go ahead. Para preguntar o para responder, para, ¿en sea, qué contexto? Uh-huh. Dígame. Porque yo entiendo que go ahead es cuando yo estoy preguntando, o otra persona está preguntándome. Va. Esa uh-huh. otra persona puede implementar el how do you I get to, o sea, ¿dónde, cómo puedo llegar a X lugar? Ajá. O sea, por eso pregunto, porque me estaba perdiendo un poco con esa okay. pregunta. No hay problema. En este caso, cuando iniciamos en el go ahead, ya es una instrucción, como diciendo, hey, camine, o como nosotros decimos en español, va a darle recto, va a caminar recto en tal calle, pero eso ya es parte de una instrucción de cómo llegar. Pero la pregunta siempre sería, how do I get to, or how can I get to? Así iniciaríamos la conversación. Ya después, digamos, yo soy el I am a tourist, and you are the local of the city. Usted es la persona que vive en el lugar, ¿verdad? Alguien nativo de ahí. Entonces yo le digo, hey, how do I get to the bank? ¿Verdad? Esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo llego al banco? Entonces ya usted podría iniciar con las instrucciones, así como la que tenemos acá. Go ahead on. Esa ya es parte de cómo llegar, pero instrucciones. Pero la pregunta sería la que usted mencionó. How do I get to, or how can I get to? ¿Verdad? Esas serían las dos preguntas para que la persona le facilite las direcciones de cómo llegar, ¿verdad? Las indicaciones. All right. Gracias. You're welcome. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Probably not. You see, that is the good part of working on the platform, right? Yo sé que todos han avanzado, pero nada más hacerles ver que eso es lo bonito de cuando ustedes revisan la información, porque en estos casos tenemos una práctica y así si existen dudas las clarificamos, ¿verdad? Diferente que usted se quede con dudas, después lo vaya a ver a la plataforma y puede hacer que se me confunda más y no es el objetivo. Por eso es que les animamos siempre a que revisemos la información antemano, así ya que tenemos práctica y clarificamos dudas. Okay. Let's get into some oral practice on this one. We're going to create a short conversation with a person, and we're going to pretend one person is the local and the other person is a tourist. And we're going to start like this. We're going to begin like saying, hey, excuse me, where is? And then you're going to mention the place. The other person is going to answer, right? We're going to complete this format. And at the end, the person is going to say, thank you. Thanks for the help. What places can we talk about? These are suggestions. City hall, gas station, park, church, hospital, bank, school, drugstore, police station, and grocery store. Right? Considero que estos lugares, yo sé que todos vivimos en diferentes partes del país,
¿verdad? Y considero que por lo menos alguno de estos lugares debe existir cerca de donde usted vive, o en su departamento, o en su ciudad. Entonces, podríamos preguntar, y las demás personas le van a responder. Let's make an example. Hagamos un ejemplo por acá. I will choose one person as an example. And I will choose me. I will choose Rebecca Yvonne Rivas for this practice. Voy a pedir su colaboración a Rebecca. Thank you so much. I will ask you, Miss, hey, Rebecca, excuse me, where is the city hall? ¿Dónde está la alcaldía? Me va a hablar usted de su lugar de donde usted reside, ¿verdad? Entonces, deme la indicación. The city hall is, y deme toda la referencia que usted pueda darme, utilizando calle, o si está a la par o enfrente de algún lugar, me pudiera dar la información. ¿Ok? I will ask you, le voy a preguntar. Excuse me, where is the city hall? The city hall is next to is the park. Next to the park. Right? Next to the park. And tell me, in what street is it on? ¿En qué calle está la alcaldía? Si no se lo puede, invénteselo. No se preocupe, que no vamos a ir, no vamos a ir a buscar el lugar. The city hall is on. The city hall is on. Is on the corner of Independence Avenue. Independence Avenue. And 30th Avenue. And 30th Avenue. You're from Santa Ana. Yeah. Perfect. Me too. Me too. That's no, why I understand that reference. No problem. No problem. Desde que me dijo venir Independencia, ya me ubiqué. Okay, thank you. But that's fine. Ni yo me puedo las calles, así que no se aflijan. Pero llego a los salvadoreños, a la parte del palito, ahí donde se pone el señor de los panes, ahí ya me ubico. Thank you so much. I will choose a person, Marcela Yvonne. Miss Marcela, tell me, where is the police station? The police station is between to the bank. Between the bank and drugstore. And the drugstore. Thank you so much. Perfect, perfect. All right. This is what we will do, ¿verdad? No le voy a quitar más tiempo para que así todos practiquemos, pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir ese modelo cortito de conversación. Se le dice a la persona, excuse me, como disculpe, ¿verdad? Para llamar la atención de la persona. Excuse me, where is that? Utilizamos los lugares que yo sugiero, o si puedo incluir otro, no hay problema, ¿verdad? Pero considero que esos son nombres generales o lugares generales que casi siempre van a existir cerca o en la ciudad de nosotros, ¿verdad? Y de ahí la persona reporta y al final usted le dice, thanks for the help, muchas gracias por la ayuda. O si usted conoce otra expresión para agradecerle a la persona, no problem, we can do it. Is there any question about the activity? ¿Alguna pregunta de lo que vamos a realizar? No, teacher. Okay, thank you. Let me create the breakup rooms. Déjeme crear. Tell me, dígame. Para decir sobre la calle, ¿cómo es que se dice? In this case, on. Si está el lugar, está en la esquina, si utilizamos on the corner of y mencionamos las dos, ¿verdad? La calle y la avenida, que sería la intersección. Si el lugar está a mediación, así como acá, si yo le pregunto, ¿dónde está el hospital? ¿Verdad? El hospital no está en la esquina, está en medio, ¿verdad? Entonces la referencia solo sería on. The hospital is on Pine Street, no sería on the corner. Eso es exclusivamente cuando están en la esquina. Si está sobre la calle, ¿verdad? Y no es de esquina, así como el hospital, solo decimos on. It is on Pine Street. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Teacher, tell me. Y para decir como paso a desnivel, está entre la calle, entre la avenida y el paso a desnivel. Ooh, that's a good question. Ahí se me agarró en curva, because I don't know how to say that one. Let me look. Ya se lo busco, se lo voy a buscar y se lo voy a mensajer cuando creemos los breakout rooms para que tengamos la información.
All right. Okay. Thank you. Let's get started. Déjeme por acá armar los grupos. All right. Okay, perfect. We're going to get started and remember to ask different locations. Tratamos de utilizar este tiempo para preguntar por muchos lugares. Recuérdese que es un momento muy especial en el que practicamos, ¿verdad? No se quede con que ah, ya le pregunté una vez y ya estuvo. Ya le pregunté dos veces, ay, como que ya. No, 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 practique. Eso es lo que yo quiero, que pongamos en práctica el idioma. Let's get started on this info. Iniciamos. The hospital is on the Pine Street across shopping center. Across from shopping center. Oh, thank you for help. Bueno, yo le pregunto a ella, ¿cómo se llama la otra, la de lentes? No sé. Susana. Susana. Where is the barber shop? The barber shop is on the ¿cómo se dice eso? After hospital. Next to. Next to the hospital. All right. Okay. Thank you. Continue working like that. Sigan trabajando y como sugerencia, porque ahorita me imagino que están preguntando basados en la imagen, ¿verdad? Pueden preguntarle, está muy bien esa práctica, pero pueden preguntarle para que sea más espontáneo, pregúntele dónde está el hospital, pero la persona va a reportar con instrucciones de su lugar de residencia. Entonces, para no que no sea, como que no sea tan... tan controlada, decir, ah, me tiene que decir esta oración, ¿verdad? Sino que también veamos qué puntos de referencia podemos dar de nuestra ciudad, ¿verdad? Por eso de nuestra localidad. Exacto, exacto. Por eso le preguntaba, por ejemplo, le sugería, where is the city hall? ¿Dónde está la alcaldía? Yo soy de cierto lugar y la alcaldía va a estar en cierto lado y yo tengo que dar nombre de la calle o inventármelo, o qué hay enfrente, o hay esquina opuesta, o la información necesaria. All right. Good job, pero siguen trabajando así. Perfect. Ah, esa cosa como que dice across. Lo tiene ahí, como dice la palabra completa. Across from. Across from.
Ah, ya ves, siempre sí. Caigo en buen momento, ¿verdad? Yo para ayudar, sí. Across from. Para ayudar, ¿no? Para ayudar, ni así, para ver qué estamos haciendo. All right. Ask the question. Formulen la pregunta y quiero escucharles cómo lo estamos haciendo. Estábamos diciendo, where is the bank? Okay, perfect. Ajá. And the answer, ¿cuál sería la respuesta? Yes, the bank is across from the park. Across from the park, okay, perfect, okay. Perfect. Thank you so much. Now continue working like that. Sigue haciendo preguntas. Thanks for the help. Thanks for the help. Thank you. Perfect. Just to complete, ¿verdad? Porque imagínate que es la persona que es un extraño que a veces necesitamos ayuda para cómo llegar o dónde están los lugares. Por eso iniciamos con el excuse me también. No le vamos a caer de una sola vez. Hey, ¿dónde está tal lugar? What happened? Right? Después, excuse me, where is no sé qué. Al final, thanks for the help. Okay? Continue asking. A veces, si nos damos las gracias, decimos, bueno, ni gracias me dijo. Ajá, pues ni gracias. Mejor le hubiera dicho que era en otro lado y que se pierda. No, sí. Don't be like that. All right, thank you. Continue working. Pues según el mapa, o sea, lo que le entendí al teacher. Era que era café porque como que era nombre exacto del lugar. Entonces, como los nombres, o sea, se pueden decir normales, según entendí. Y si no, que me corrija porque como que por ahí no está bien. ¿Sí? Hello. Sí, es café. Hello, teacher. It is possible. It is an exception. It is not like the proper name, but sometimes they refer to the coffee shop as café. And it is possible. Es posible. Oh, okay, tanto que okay, sea como el nombre propio, sino que se utiliza, es como una palabra de préstamo, porque si ve alguien, a veces lo ponen como en español, hasta le ponen tilde, y en inglés no existen las tildes, pero son esas palabras de préstamo que no se traducen, pero se entienden tal cual, así es como café, café, y es una coffee shop. Eso, pues, esa es otra palabra, coffee shop, o sea, es lo mismo, pero en algunos casos sí, le dicen coffee shop o le dicen café, no problem, pero se sobreentiende y es el mismo lugar. Sería similar como las palabras que no tienen traducción, ¿verdad? En este caso, pupusas, ¿verdad? Exacto, pupusas no tiene, exacto, y hay otras palabras que vienen de otro idioma y que igual tienen tilde y no se utilizan, por ejemplo, si usted dice prometido o prometida, fiancé, si usted lo busca después, tiene una tilde y termina con doble S, una palabra francesa. Pero esa no se traduce. O sea, se entiende así nomás. Son préstamos. Préstamos de palabras. Es un concepto en inglés. Okay. No se traduce, pero nosotros entendemos a qué hace referencia. Okay. Ask a question. Quiero escucharles. Hagan una pregunta. A ver cómo estamos formulando la estructura. Ok. Excuse me. What is the... gas station? The gas station is on the corner of Independence Avenue and 4th Street. 4th Street, okay. Perfect. Okay. Thank you so much. Thanks for help. Thanks for the help. Perfect. Okay. Continue working. I will move on. Okay. Excuse me. Where is the... Park. The drugstore. The drugstore is on the 5th Street. Thanks for the help. Okay, I'm gonna talk to me. Excuse me, where is the gas station? No, esa está en la City Hall. City Hall. City Hall. Sería, the City Hall is across from the church. That's from the church, right? Thank you. Good job. Buen trabajo. Continue working like that. Sigan trabajando así. Okay. Thanks for the help. The church and hospital. Hospital. Okay.
Thank you for help. Okay. Excuse me, where is the high school? The high school is on the main street across from the park. Me estoy imaginando San Miguel. Across from the park. Oh, okay. Thank you. Good job, good job. Buen trabajo. Continue working. Solo tenemos unos cuantos segundos, pero alcanzan a hacer una pregunta más. All right? Thank you. Okay. Okay, thank you. Teacher, una pregunta que nos acaba de surgir ahorita. Dígame. Es en cuanto a... es que estábamos viendo esto de las on, the corner of, from y next to, between. Ajá. Y se me vino algo a la mente que quizá yo ya lo he escuchado, que es in front of. In front of. Eso es enfrente de, ¿verdad? Enfrente. Es como un sinónimo de across from. Across from o in front of. In front of, sí. El detalle está que la cross from es como al atravesar, y entonces se utiliza más como si es una calle de por medio. Across from, porque se sobreentiende que nos tenemos que pasar la calle para llegar al otro lugar. Imaginémonos que hubiera, que estuviéramos en una plaza, ¿verdad? Que es cabal el recuadro, y están dos tiendas, una enfrente de otro. Ahí tal vez podría ser más adecuado utilizar in front of, enfrente de. Oh, enfrente de, ok, in front of. Ok, thank you, teacher. Thank you. You're welcome, you're welcome. Ahora tú me preguntas. Ok. All right, welcome, welcome everyone from practice. I was checking on you and I was helping some people, and let me tell you, you are doing fine at this, so I am happy to check on your progress. Before we finish this session, I would like to know if there is any question about the practice and how to report on locations for places. Is there any question? No questions? No, teacher. All right, thank you so much. All right, thank you so much. Thank you so much. If there is any question, remember you can write on the WhatsApp group and I will try to answer as soon as possible, right? Before we leave, I just need to check one more time on the attendance and remember to make your oral confirmation. Let's get started on this. Dinora Lizette. Dinora Lizette Pineda. No. Dora Mary Beltrán. Present, teacher. Thank you. Félix Elgardo Escobar. Present, teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. No. Lilian Saray Montes. I'm here. Thank you. Lizette Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you so much. Marcela Ivana. Present. Thank you so much. María de los Ángeles Hernández. I'm here. Thank you. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you so much. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you. Rebeca Ivonne Rivas García. Present, teacher. Thank you. Santos Bolaños. I'm here, teacher. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. Saúl Alfredo, not present. Susana Flamenco. Present. Thank you. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Yamil Juar. Present.
Thank you so much. Vilma Contreras Umaña. Vilma Contreras, not today. Walter Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you so much. Walter Eleazar Morán. Thank you. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. I am here, teacher. Thank you so much. Yesenia Carolina Lemus. Yesenia Carolina Lemus. And finally, Zulma Beatriz Pérez. Present. All right, thank you so much. Before we leave, remember your assignment. Antes de retirarme, nada más recordarles y pedirles de favor que completemos la unidad, la tarea 3, que sería la sección 3, y el examen de medio curso. De acuerdo a la distribución de contenidos, esta semana, quiere decir, a más tardar pasado mañana, tendríamos que tener completa esa información. Pero yo sé que ustedes son grupo super calidad y mañana me van a decir, teacher, ya lo terminé. Así que confíen ustedes. All right? So, thank you so much for your help and have a good night. And tell me, dígame. This week, is the fourth, es la cuarta, incluyendo la semana que tuvimos de vacaciones. Es la segunda de clases, o sea, por las vacaciones, esas no las echamos en cuenta, exacto. Entonces, de hecho, el curso tiene 4, 8, 12, 16 sesiones, de las cuales esta es la sexta, si no estoy equivocado. Entonces, desde el inicio, pero por las vacaciones, se siente que es como tercero, no sé, semana, pero en realidad en sesiones vamos nada más en la segunda. Porque en tiempo real han transcurrido 4 semanas con esta. Creería, pero, estoy algo perdido con la fecha, pero quizás sí, pues, pero en clase, incluyendo las vacaciones, ¿verdad? Serían 4 semanas con esta, sí, incluyendo vacaciones, pero excluyendo las vacaciones, si sí lleváramos entonces las 6 sesiones que menciona, ¿verdad? Solo llevamos 6, exacto, solo 6. Okay. Nos faltan 10 sesiones todavía. Aproximadamente tenemos todavía 2 semanas de clases. Más todavía. Le voy a pasar la programación porque tengo el dato. Se lo voy a compartir cuando finalicemos la videoconferencia para que llevemos un control de cómo vamos con las fechas. Ah, ok. Sí, solo esa era mi pregunta. Gracias. Sí, pero se siente largo por eso, por las vacaciones, ¿verdad? Pero sesiones solo van 6. Hay que nos faltan mucho. ¿Ok? Sí, sí. Tenía esa pequeña duda. No hay problema. ¿Ok? All right, people. Have a good night and see you tomorrow. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Bye. See you tomorrow. Take care.